Yo les voy a presentar alguna cosa más. Es el esquema que tiene que ver con esa hipótesis que yo les contaba de la Eva Nicomandea. Ya ves, Alan Wilson y Rebecca Kahn, en el año 1987, hacen ese análisis. Cada uno de esos puntitos que vemos en la corona de este gráfico son individuos actuales de los que se ha tomado la muestra de ADN para estudiar este ADN mitocondrial. Y se han clasificado, como marca ese árbol de clasificación, en función de sus parecidos y sus diferencias. De manera que lo que vemos es que todos los africanos se agrupan en un sitio muy concreto, todos muy juntitos, lo que nos quiere decir que al final estos son los antecesores de toda la variabilidad que encontramos en el resto de los continentes. Claro, esto les estoy diciendo en 1987. Eran los primeros trabajos en los que se aplicaban las técnicas modernas de biología molecular y hoy por hoy pues este trabajo está superado. Lo que no está superado todavía es la idea de que tengamos un origen unirregional. Ese sería un modelo unirregional. Ahora estamos al revés, ¿eh? Ahora el tiempo va de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba como está viendo en los gráficos anteriores. A partir de una única línea, esto representarían distintas señoras, porque la ADN mitocondrial lo pasan las madres a los hijos. Pues estas serían distintas señoras que con el paso de las generaciones van dando su herencia genética a distintas líneas, de forma que lo que tenemos en la última instancia, en esta última generación, todo procede de una única señora. Por eso lo llamamos la Eva mitocondrial. No es una señora real, es una señora hipotética. Hablamos de ADN mitocondrial, pero de Eva mitocondrial, pero estamos hablando de un linaje, no de una sola señora. Eso sería artificial. Hay por ahí otras hipótesis que hablan de las siete Evas, porque parece que al final tenemos todos de siete líneas de ADN mitocondrial. Pero bueno, más o menos respondería a ese esquema. Mi opinión es cualquier estado intermedio entre la hipótesis unirregional pura y la hipótesis multirregional pura sería posible. Y yo creo que tenemos que hablar al menos de cuatro cosas. La primera sería la hipótesis unirregional de verdad, tal como está concebida por los ortodoxos. Eso que se llama autofábrica, por ejemplo. Yo lo llamo hipótesis de atribución. Hay una novedad que se genera en África, que se forma de África y que acaba sustituyendo a todos los habitantes anteriores del África. Sería en sentido estricto la hipótesis unirregional. Un origen único, reciente y africano para toda nuestra especie. Y claro, hay que tener en cuenta que incluye el aceptar que existe eso de la selección del grupo, la selección de especies, que tiene sus consecuencias que no son muy bonitas, como ya les he dicho. Otra posible hipótesis es que hubiera variedades en el mundo en las que fuera posible que hubiera una hibridación entre estos antiguos. Por ejemplo, en Oriente Próximo. En Oriente Próximo tenemos una problemática muy particular porque es uno de esos sitios donde coexisten varias especies de fósiles durante además muchos miles de años. Se supone que si uno se encuentra con un espécimen que se parece, pero que no es exactamente su especie, interactuará con él de alguna manera. No sabemos muy bien cómo. Pero ahora sí es temporal. Bien, pues esa interacción llegaría al sexo, que se atreverá. ¿A dónde llegaría? Bien, eso explicaría esas alternancias que hay, concretamente ahí en ese punto del mundo, en Oriente Próximo, que tenemos algo sin aceptarlos. Ya hemos oído hablar de sus dos nombres. Por supuesto, no hay ningún dato molecular, ningún resultado molecular que lo avale, pero tendríamos que aceptar que donde tenemos el problema es en el contexto de especie. Porque si los individuos de distintas especies hibridan entre sí, es que los que estamos diciendo que no son de distintas especies, son de las mismas especies. Entonces, ¿qué es una especie? Bueno, pues esa molécula de la ecología es un problema. No tenemos muy clara cuál es la definición de especie o si esa definición de especie que usamos actualmente nos sirve o no. Tercera posibilidad. Hemos hablado de cambios climáticos muy intensos, periodos fríos, periodos cálidos, y probablemente lo que esté sucediendo es que hay unas transiciones que son demasiado rápidas para que nosotros seamos capaces de apreciarlas en el registro fósil.
Porque el registro fósil es un registro de miles de años. Y nosotros lo vemos como un paquete todo junto, como si aquello fuera un instante. Pero resulta que no es un instante, porque yo dura tiempo geológico. Yo no sé cómo están ustedes ya acostumbrados a pensar en escala de tiempo geológico. Pero hay una comparación muy fácil. Dicen, si la historia de la Tierra la equiparamos a un año, los humanos aparecemos el 31 de diciembre a las 11 de la noche. Más o menos para que tengamos una idea de cuál es el periodo de la historia de la Tierra y cuál es el periodo en el que nosotros estamos viviendo aquí. Eso es una escala de tiempo. Estamos generalmente en nuestra escala vital. Nuestra escala de tiempo vital está muy alejada de la escala geológica, que es un ejercicio de abstracción para pensar en términos geológicos. Bien, bueno, pues lo que pasa es que esos condicionantes ambientales, que van cambiando tanto, harían, empujarían las poblaciones hacia un lado y hacia otro. Yo, si hace frío en un sitio, me retiro y me voy a hacer una más cálido. Cuando viene un periodo más cálido, puedo aprovechar y aumentar la cantidad de terreno en la que actúa. De forma que lo que nosotros vemos en el registro fósil como un instante, en realidad está correspondiendo a un periodo tremendamente largo con un montón de oscilaciones. Y esos neandertales y sapiens, que nosotros vemos a la vez en el diente próximo, probablemente no estuvieran exactamente a la vez, sino que tuvieran un periodo entre nosotros y jamás hubieran encontrado unos con otros. Y claro, evidentemente, si uno no se encuentra, no puede ser interpretado. Ser interpretado hay que coincidir en el espacio y en el tiempo. Bien, bueno, el clima sería el gran director de este tipo de hipótesis. Y la otra sería la hipótesis multiracional que yo llamo como hipótesis del cambio. La hipótesis multiracional no dice que los humanos surjan como los champiñones en distintos sitios del mundo. Eso es mentira. Eso es mentira, sombrada. No es eso lo que dice. Lo que dice es que hay un cambio de todo el conjunto de la población humana que acaba dando a los hombres anatómicamente modernos, a los hombres como nosotros. Eso se lo oí una vez contar a una profesora, a una colega de la Universidad de Barcelona, la profesora Asunción Malgosa, que hablaba de la web genética. Ese concepto de la web genética lo que nos está diciendo es que es todo junto, el flujo de información va en todas las direcciones. Probablemente hayamos llegado al estado en que tenemos ahora como humanos a partir de un intercambio de muchísimas generaciones de todos con todos. Intercambio de información genética en todos los sentidos. Por supuesto, no hace falta que todo sea simultáneo. Una población puede quedar reproductivamente aislada en un rincón del mundo, luego volver a lidiar con otra, luego volverse a quedar aislada. Estamos hablando de tiempo geológico y el registro fósil. Los 3 años da mucho de sí. Da mucho de sí. Y cada población, por supuesto, se puede estar mezclando en distinta casa, en distinto momento, con cada una de las otras. Así que esos dos modelos que hablábamos al principio, interaccional o multidireccional, yo hago al menos esas 4 distinciones, que creo que son modelos todos posibles, y que no tengo argumentos para presentarlos a ustedes, que si es el mejor, es el peor. Lo que sí les digo es que el aceptado es el de la hipótesis interaccional. Y eso es lo que tendríamos que decir todos al salir de casa. Pero bueno, a mí me gusta el cuánto de las opiniones y hay distintas maneras de explicarlas. Bien, en definitiva lo que tenemos es este mapa, que vamos a ver muchas veces, que nos dice cómo ha sido más o menos la colonización del mundo. Las fechas que les pongo ahí son aproximadas, pero son las generalmente aceptadas. Y ahí tenemos lo siguiente. A partir de algunas zonas del este de África, hace 10.000 años empiezan a migrar los individuos de nuestra especie, que colonizan primero Asia, luego de Asia llegan a Oceanía, probablemente llegan a América, pero seguramente ese intento será fallido. Colonizan el resto de África, colonizan Europa, y en último lugar vuelve a colonizarse América de una manera ya efectiva. Este tema de América es un tema complicado. Hay posibilidad de que haya habido más de una colonización, pero dentro, si no me equivoco, de 8 o 9 semanas estaremos hablando de América y le dedicaremos todo el tiempo del mundo a entender bien ese esquema. Esas fechas hay que sabérselas y esas flechas hay que saber cómo van.
¿eh? Así que todo el mundo tome nota con eso. Bien, pues a partir de este esquema hablamos de algo que más o menos sale de África hace más o menos 10.000 años, pero yo les traigo un resultado de Luigi Lucca, Cavalli Sforza, un autor al que recurriremos mucho en esta asignatura, que a partir de un estudio de 6 microsatélites de material genético, ya dice que la separación de los africanos del resto de los humanos se produjo hace 155.000 años. Pero claro, 155.000 años es el punto central del resultado. Para que sea el 95% de confianza, ese punto está en algún lugar entre hace menos 280.000 y hace menos 70.000. Seguramente estará muy cerca del menos 155.000. Pero como aquí trabajamos con probabilidades, si queremos trabajar el 95% de confianza, hay que coger ese intervalo tan grande para que la probabilidad de equivocarnos sea muy pequeña. ¿De acuerdo? 155.000, 100.000, 200.000, algo así. Los extremos entre hace 260.000 y hace 70.000. En algún momento de ese periodo salen esos humanos de África, o todos dependemos de unos humanos africanos que vivieran en algún punto intermedio entre esas dos.